Bien, pues le comentábamos al inicio de este informativo que el domingo, el día de ayer, se llevó a cabo una reunión en la que estuvieron presentes distintas personas provenientes de toda la entidad. Se reunieron acá en la capital de Morelos para anunciar la creación y ver, atestiguar la toma de protesta de la mesa directiva de la organización que se denomina Juntos Somos Brigada. Jorge Espíndola, también tienes el detalle de la información. Adelante, por favor. Así es, doctor. Ayer domingo, la asociación Juntos Somos Brigada inicia la avanzada rumbo a la contienda electoral del 2024. Juan Salgado Brito, aspirante a la gubernatura de Morelos y también dispuesto a relevar en el cargo al exfutbolista de profesión Cuauhtémoc Blanco Bravo, aseguró que este proyecto va más allá de partidos políticos, de candidaturas, de fibias y fobias. Vamos a escuchar lo que nos comentó Juan Salgado Brito en una entrevista que le hicimos previo a que se iniciara la toma de protesta de los integrantes de la mesa directiva de esta asociación, Juntos Somos Brigada. Escuchemos la voz de Juan Salgado Brito. Nombre de presentación. Juan Salgado Brito, miembro y participante de esta asociación Juntos Somos Brigada. Si nos puede explicar un poquito más a fondo. Mira, hoy se realiza este evento que ha sido impulsado por muchos, muchos amigos y amigas de los distintos municipios del estado para generar una asociación que sea el reflejo de la organización social y de la participación ciudadana en aras de causas justas, de causas nobles a favor del Estado. Y conlleva a la constitución de brigadas por la salud, brigadas por la educación, brigadas por la justicia, que habrán de funcionar en todos y cada uno de los municipios del Estado. Ya existe una estructura sólida en cada municipio que va a dar base, que va a dar cimiento a toda una estructura para la movilización social, para la participación ciudadana, en defensa de los intereses de la gente, independientemente de quienes sean las autoridades o del color que sean las autoridades, y que va más allá su lucha de trienios o de sexenios, sino que se trata de darle voz, de darle fuerza a la organización social y a la participación ciudadana. Y con mucho gusto, por eso yo me he sumado a este gran proyecto que habla bien de las ganas que tiene la gente porque las cosas cambien y sean diferentes. Es una especie de avanzada rumbo a la contienda electoral del 2024. Pues mira, cada quien está en plena libertad, pero esto va más allá de partidos políticos, va más allá de candidaturas, más allá de filias y de fobias. Pues ya escuchamos, doctor Marcos Pineda, auditorio de este espacio de Periodismo Trascendente, a la voz de Juan Salgado Brito, quien encabeza este proyecto rumbo a la contienda electoral del 2024.